que entre los casos y denuncias que hubo el fin de semana estuvieron muy relacionados con hechos de violencia de género, de denuncias recepcionadas en la comisaría de la mujer. Uno de esos casos nos los enteramos porque una testigo se puso en contacto con nosotros y nos dijo que quería contarnos qué fue lo que vivió el fin de semana. Por cuestiones meramente legales, quiero hacer esta salvedad, no vamos a brindar su nombre, nosotros lo sabemos, ni tampoco solicitarle ningún nombre públicamente porque, repito, hay una causa en estos momentos y por eso no lo puede brindar. Digo algo esta salvedad para que ustedes después no, nos pregunten, ¿y pero por qué no dijeron? Etcétera. Bueno, esa es la salvedad. La persona que va a hablar fue testigo de todo esto del fin de semana. ¿Qué tal? Buen día, gracias por el contacto. Hola, buenos días, Danilo, ¿cómo estás? No sé si podemos decir por lo menos el barrio donde ocurrió. Sí, esto pasó cerca de la calle Teófilo Rosell. Teófilo Rosell. ¿Cuándo fue? Esto pasó el sábado, alrededor de las 23:30 y 3:30 o 4 de la mañana fue cuando finalizó todo. ¿Cómo comenzó todo? Comenzó de la manera de que este muchacho tenía que ir a buscar a sus hijos, digamos, para cumplir el régimen de visita. Fue a la casa a retirar dos de sus hijos, tienen tres, uno de ellos estaba durmiendo, por eso no se lo llevó en ese momento. Cuando fue a retirar a dos de esos chicos, estuvo discutiendo con esta chica, con la expareja. Y bueno, al discutir se metió el papá, obviamente a defender a su hija por la cantidad de cosas que viene diciéndole, hace bastante tiempo ya que viene amenazándola también, con el hecho de que no va a ver a sus hijos, que, digamos, va a golpearla, amenaza a su familia, a sus amigos, no la deja vivir en paz, en cuanto ella está, él está haciendo su vida normal, digamos. No, no la deja tranquila. O sea, tiene otra pareja, digamos. Él, digamos, no tiene otra pareja, pero está haciendo su vida normalmente. Y no la deja vivir a ella tranquila ¿Tiene con... alguna restricción perimetral? Lo acaba de hacer esta mañana, lo cual también salí de testigo. Así que bueno, no... Llegó después a buscar a su otro hijo, ya le había mandado mensajes a ella amenazándola que iba a hacer que su padre salga, o sea, sacarlo de sus cabales. Lo logró porque obviamente él llega a retirar a su hijo, golpea las rejas a patadas, intenta abrirla, de hecho intenta golpearla, pero el padre se levanta, al igual que su hermano, salimos todos afuera a ver qué es lo que pasaba con ella. Y bueno, nos encontramos con que este muchacho le pega una cachetada al padre de mi amiga. Bueno, el padre se defiende, lo golpea. Este chico se fue en la moto con el hijo que tiene 4 años. Se fue a la comisaría a hacer la denuncia, la cual nosotros fuimos también a hacer la denuncia. Lo encontramos ahí. Fue algo muy muy rarísimo porque cuando él termina de hacer su denuncia se va y ella entra y él la sigue insistiendo, él sigue llamándola sabiendo que ella está en la comisaría haciéndole la denuncia. La llama y ya atiende por orden de la oficial y él empezó a insultarla, a decirle cualquier barbaridad de cosas, inclusive hasta que la iba a matar. La oficial agarra el mando del teléfono de ella y le dice que no se confunda, que está haciendo las cosas mal, que fue a hacer una denuncia por otro motivo, que contó otras cosas. Una Así que bueno, historia ahí. distinta a la que relataba tu amiga. Exactamente. Y además, digamos, se dio cuenta ella el tipo de violencia que tenía él por todas las cosas que le decía la misma oficial. Y después de ahí, bueno, salimos, tomamos un remis. Nos fuimos a la casa de mi amiga, llegando a la casa de ella, nos encontramos con que él iba llegando en la moto. Venía con cuatro palos,
de esos tipo caños de pileta. Sí. No sabíamos en ese momento si quería hacerle alguna maldad a la casa o si realmente nos estaba esperando a nosotras. Bueno, llegamos, seguimos de largo porque lo vimos frenar ahí afuera. Llegamos hasta la esquina, él se baja de la moto y comenzó a caminar hacia la esquina que nosotras estábamos. Instantáneamente llamo al 101. Bueno, me mandan el patrullero, a todo eso nosotros no podíamos esperar a que llegue el patrullero, porque tardó más o menos entre unos 10-15 minutos, no había patrullero, no había prácticamente gente en la comisaría. Bueno, fuimos a la comisaría y este muchacho nos siguió en la moto, prácticamente casi tuvimos varios accidentes por el hecho de querer escapar porque estaba armado. ¿Armado con los fierros? Con los caños, estaba con los fierros esos, y atrás iba con su madre, digamos que por lo visto lo apaña en las cosas que hace, ¿no? Bueno, tuvimos que dar toda la vuelta hasta llegar a la comisaría, él atrás, hasta inclusive nos siguió hasta la puerta de la comisaría. Nosotras tuvimos que dar una vuelta manzana, frenamos el auto, frenó el remis ahí, bajamos corriendo a la comisaría a comentarle a la persona que estaba a cargo en ese momento bueno, que recién habíamos hecho la denuncia y aparte nos había visto. Salimos de ahí, nos tuvo que ir a buscar la mamá de mi amiga, digamos, en el patrullero que había ido al domicilio de ella. O sea que nos fuimos custodiadas, tuvimos que volver custodiadas a la casa. La verdad es que yo salgo a decir todo esto porque realmente temo por mi amiga, temo por su familia, por mí que soy su amiga. ¿A vos también te amenazó? A todos. Tengo audios que, bueno, obviamente por causa no podemos dar a conocer todavía, pero sí, prácticamente nos amenazó a todos que bueno, que iba a haber para todos. Es increíble, la verdad, que tengamos que vivir de una manera así. ¿Cómo fue la contención en la comisaría? No, muy buena. Te puedo decir que las chicas, la verdad, nos atendieron muy bien, muy respetuosamente, nos sacaron varias dudas de las cuales teníamos. No, la verdad es que no te puedo decir nada negativo de eso. En virtud de esta situación, ella tiene asignada una custodia a pesar de este perímetro que vos decís ya lo tiene desde esta mañana. Claro, en realidad, digamos, nosotros queríamos sacarle los nenes a él el fin de semana, porque vos imaginate, era el sábado, armando todo este lío, ¿con quién dejó a las criaturas si él se las había llevado? Claro. ¿Con quién había dejado a las criaturas? Nosotros nos preocupaba a los chicos, no nos preocupaba qué es lo que nos podía llegar a pasar a nosotros. Queríamos ir a sacar a los chicos, pero bueno, obviamente no pudimos. Y ayer, bueno, él le seguía mandando mensajes durante el día, diciéndole que a los hijos no lo iba a ver más, que si quería a los hijos que lo vaya a buscar a la casa, obviamente que no la dejamos ni ir, ni fue nadie, por orden de la comisaría, hasta que bueno, a las 11:30 de la noche se decidió ir a llevar a los chicos. Así que, y ahora, bueno, están viendo el tema de lo que es la tenencia y todo eso, porque la verdad es que no sé, ¿entendés? Y las criaturas además viviendo toda esta situación, ¿no? Exactamente. O sea, si él no le llevaba a las criaturas anoche, nosotros hoy teníamos que ir a buscarlo con una orden a la casa. ¿Y por qué las criaturas tienen que pasar por esto? ¿Por qué no llevarse bien con su expareja si todo ya terminó? ¿Entendés? O sea, criaturas de 6, 4 y 3 años, tener que vivir una situación así. Claro. Ahora, también el no pensar justamente en esas criaturas, ¿no? Porque digo, imagínate de todo lo que eso acarrea, hasta incluso lo psicológico, ¿no? Digo, yo no soy profesional, pero uno utiliza el sentido común de situaciones de estas características de violencia a los que los chicos son sometidos. Exactamente, exactamente. Esto los marca, obviamente. Bueno, dos de ellos no vivieron la situación, porque bueno, obviamente él ya los había ido a retirar, se los había llevado a la casa, y después volvió por el tercer hijo. Y el nene estaba dormido, porque encima hizo que lo levantemos,
obviamente está en su derecho, está bien, lo levantamos, pero fue a buscar a su hijo y fue a armar lío. Entonces no entiendo el sentido común de esa cabeza, de esa persona, que vas a buscar a tu hijo y estás armando lío delante de tu hijo, de una criatura de 4 años. ¿Cuánto hace que están, digamos, separados? Hace 2 meses aproximadamente. Ajá. ¿Y esto fue creciendo en el paso de estos 2 meses? ¿O había comenzado, digamos, dentro de los parámetros, si se quiere, de la cordura, el hecho de todavía mantener diálogo por los hijos de por medio y demás? No, mirá, o sea, ellos venían hablando bien por el hecho de las criaturas, quedaron, digamos, en hacer algo en común acuerdo para no poner abogados y demás. Pero bueno, a este muchacho, no sé, de golpe por ahí le pintaba, entre comillas, sacarse, hacer cosas con ira, le mandaba mensajes diciéndole cualquier cantidad de barbaridades, amenazándola, que le iba a quitar a los hijos, que iba a matar a todos, que le iba a matar a ella. O sea, es increíble a lo que llega una persona. Hay que denunciar estas cosas, hay que denunciarlas, no callárselas, porque después como pasan las cosas. Yo sé que por ahí la justicia puede ser un poco lenta, a veces no tanto, pero la realidad es que quería hacerlo público por el hecho de que si llega a pasar algo, esto quedó sentado en la comisaría y quedó hecho público, porque la verdad es que no podemos esperar más a que pase nada. Claro. Estamos todos con un poco de miedo, con susto por las criaturas. Obviamente sabemos que él a las criaturas no le va a hacer nada, pero si le hace algo a su madre, le está haciendo algo también a sus hijos, porque está dañando a su mamá. Entonces, realmente no queríamos dejarlo pasar, y realmente que queríamos que esto se haga público, porque no puede pasar más. Ni en esta familia, ni en ninguna otra, tienen que denunciar, no se callen, no tengan miedo, pónganse lo mejor, no sé qué más decirle, porque la verdad es una situación muy fea, y no da para que nadie más sufra nada, ni femicidios, ni nada de esas cosas, porque la verdad es que somos mujeres, también como hay que la mujer mata al hombre. Pero basta de estas cosas, basta de estas cosas, no se puede vivir más así. Si nosotros no denunciamos, ¿qué podía llegar a pasar? Y si mi amiga estaba sola en su casa con sus hijos, y no estábamos nosotros para ayudarla, para defenderla, ¿qué podría llegar a pasar? Hoy estábamos contando otro cuento. Yo te agradezco mucho, en principio, por la valentía de públicamente haber contado esto. No, muchas gracias por darme el espacio, el lugar. La verdad es que necesitaba descargarlo así de otra manera, así que te agradezco muchísimo a vos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, hasta luego. La palabra de esta testigo, ella fue testigo, repito, de lo que ocurrió el fin de semana en una vivienda donde situaciones de amenaza. Recordarles a todos que la Comisaría de la Mujer y la Familia funciona pegado a la dependencia policial sobre calle Gallo, que allí pueden recibir la atención necesaria y que el 144 es la línea de atención gratuita y de contención para informarse y asesorarse para la prevención de la violencia de género. Realmente me encantaría poder hablar con Valeria Sosa. Sé que, obviamente, por tratarse de una comisaría pura y exclusivamente tematizada en problemas de familia, se requieren algunos pasos administrativos para que ella pueda brindar detalles, o mejor dicho, conceder una entrevista. ¿Por qué? Porque han crecido enormemente los casos. Se creía que por día había cerca de 20 aproximadamente, pero cifras que fueron subiendo, lamentablemente. Pero también que la gente y la comunidad sepa que existe un lugar a donde refugiarse y pedir ayuda. Ojalá mañana podamos hablar con ella. 11:56 minutos, enseguida volvemos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo